Dios te bendiga, María Nicolasa. ¡Ay, buenos días, señor cura! Aquí le tengo su quesito como de costumbre. Bueno, pero ¿sabes, María, que tengo un problema ahora? Tengo de invitado al señor obispo. De manera que ahora necesito 5 quesitos especiales. ¡Ay, señor cura! Pues ahora sí que no es retobo, pero 5 quesos yo no le voy a regalar. Te voy a dar a cambio algo que vale mucho más que tus quesos. Adiós. ¿Qué me vas a regalar? 6 meses de indulgencias, María Nicolasa. Oigaste, ¿y eso qué es? Permiso para que peques 6 meses sin obligación a confesarte. Pues ahora sí que me amolates. Pero peca poco. Pecados chicos, ¿eh? Gracias, María Nicolás. Queda con Dios. Ándiate, padrecito. Bendita seas. ¿Qué diablo de curita? Pues yo creo que de todos modos me fregó. ¡Changos del África, marchandita! ¡Llévese un chango del África! ¿No quieres un chango africano, marchandita? ¿A poco de veras del África? Nomás vea la Estela carita. No es cierto. ¡Sí! Véalas, ten las manitas. Me das el rebozo y yo lo doy acá al chango. Ahora sí, Filemón. Ya estamos en nuestro ranchito. Ándale. Ándale, Filemón. No te atores, hombre. ¡Apúrate! ¡Qué vida te das, paisano! Pareces político jubilado. María, la de la pata fría. ¿Cómo está, mi carita Lorenzo? María, María, mariquita mía. ¿Qué? Ánimo, abuelito, que el solecito lo está esperando a usted para calentarle las riumas. Despacito, despacito, no se vaya hasta acá. Ahí va usted. Ahí, ahora sí. A ver, ahí. Ahora sí. ¡Qué paciencia me tienes, hija! Si no fuera por ti, ya me hubiera yo quedado tieso. Hasta está todavía, pero bien corrioso. Órale, aquí hay tortillitas con queso, abuelito. Y ahorita le traigo hasta sus frijolitos con chile.
Ah, ¿y de tomar como que se le antoja, abuelito? ¿Tecito? ¿Lechita? ¿O le traigo avenita? Mejor tráeme avenita. ¿Qué edad tienes tú? Avena para tomar, abuelito. Andy, no se hagas el chistoso ni si alborote. Voy a ordeñarlo la vaca. Ándale, mamacita. ¿No ves que tengo que darle sus vitaminas al abuelo? ¿Ya necesitas tener unas terneritas? Ah, pero tienes que cuidarte. Mira nomás. Voy a tenerte que comprar un corpiño. Ahora no te amuines. Además, yo te lo digo por tu bien. Por su jarro de leche. ¡Corran! ¡Corran! Te la tomas y te largas. Ya luego tu mamá te anda buscando. Gracias. Por mi culpa ni te has casado. Ni novio tienes. Al morir mi abuelita, que en gloria esté, me lo encargó mucho. Además, soy muy feliz a su lado. No me hace falta nada. Ni siquiera pecar. Y eso que tengo permiso del señor cura. En fin, matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿Qué es eso? Pues quién sabe. Ojalá no sea lo que usted dice, porque ni yo ni usted estamos preparados ni para el matrimonio ni para la mortaja. Lo que hiciste, Crispín. Ándale, ya lárgate a cuidar tus borregos que luego se te andan perdiendo. Ándale, que no me estás oyendo. Abuelito, vamos a descargar el burro. ¿Y eso qué es? Pues es un zarape que le compré para que ahora que vayan a conocer la capital. Yo también me compré un rebozo. ¿Veaste también lo que traje, abuelito? Para las velas. Para alumbrar la casa. Sí. Ay, aquí traigo lo mero bueno. Mi marrano panzón. Para llenarlo de centavitos para la siembra del año que entra. Cayó el avión, mija. ¿Eh? Y parece que fue aquí cerquita. Téngaste. Voy a ver, abuelito. Mejor no vayas. Es muy peligroso. ¡Ah, chispiajos! Lo que me encontré. Matrimonio y mortaja del cielo baja. ¡Ay, Diosito lindo! No vaya a ser nada más la pura mortaja. ¡Joven! ¡Joven, despierte! ¡Que ya se le cayó su avión! ¡Ayúdame, paisano! ¡Nada más estás ahí de baboso!
viene de Centroamérica una avioneta piloteada por un solo hombre. La Interpol y el FBI están interesados en capturarlo. Lo malo es que ya le perdieron el rastro por aquí, por ese territorio. Movilícese rápido, que es un contrabando de importancia. ¿Tiene los datos del avión? Aquí están. Quítate, quítate de allí, ya no estorbes. Mejor hubiera ido al pueblo a avisar. Ya, ya estés este calladito. Y ahorita se va a aliviar. ¿Y los frijoles? ¿A qué hora están? ¡Ay! No. Por favor, déjenme. Soy inocente. Max, me asaltaron tus hombres. Patty, escóndeme. No me dejes solo. Ayúdame. Help me, Patty. Eso de que te asaltaron. Ve y cuéntaselos a mis socios. Allá en Gringolandia, capaz de que te matan. Se lo juro. No tengo dinero. No tengo nada. Ya no quiero problemas. Pienso irme a vivir a Europa. Y yo estoy respondiendo por ti. ¿Cómo la ves? Tienes que ponerte a mano conmigo. Te voy a dar la última oportunidad. Fíjate bien en esta bolsita. Cuídala como si fueran tus ojos. Me la vas a entregar en Houston. ¿Has entendido o quieres que te lo repita? De tu mamá no te preocupes. Si haces todo en orden, no le pasará nada. Mi madre. Oh, my God, mi madre. Patty, help me. ¿Dónde estoy? Pues en el cielo, joven. Allí está don Pedro. ¿San Pedro? Mi abuelito se llama Pedro. Y este ranchito se llama El Cielo. Mi abuelito y yo lo estamos cuidando. Ayer se cayó hasta de un avión. Me llamo María para servirle a usted. María. Yo soy Frankie. ¿Frank qué? En español, Francisco. Pues aquí a los franciscos les decimos panchos. Debo haberme golpeado la cabeza. Me duele mucho. Y no veo nada. ¿Y la avioneta se incendió? No, nada más se despedazó todita. Pues ya se salvó de puro milagro. ¿Cuánta gente me ayudó? Nada más yo solita. Bueno, también Filemón me ayudó. ¿Filemón? ¿Eh? ¿Vive aquí con ustedes? Pues seguro. ¿Un día de ir? Mire, mister, en cuanto se ponga bien, se me larga usted de aquí. No quiero problemas. Necesito que me hagan un favor. Pues hasta dirá. Quiero un encargo que está en el avión. Es una bolsa café de gamuza. Viene en una mochila deportiva. ¿No la recogieron? Pues no, pero si hasta quiere, ahorita voy por ella. Mejor no vayas. Te vayan a echar la culpa de algo. Es una medicina para mi madre. Ay, abuelito, si estamos haciendo un favor, pues si quiere que hacerlo completo. Yo voy por ella. Ah, qué muchacha tan testaruda, Dios mío. Thank you.
Quítese, chango peludo, ni se crea que me espanta. Sabe algo de un avión que se cayó. Detenga el caballo. Yo lo vi, si quieren los llevo. ¡Hurra, metiche! Yo nomás oí el golpe, pero no pude ir porque no puedo caminar. Ve, chamaco, regálanos un vaso de agua. Abuelo, nos vamos a llevar al chamaco. ¡Se lo regalo! ¡Hurra, chinceso! ¡Hurra, escuincle, metiche! ¡Onta! ¿Ya se fueron? El que se va a ir ahorita es a usted. No quiero problemas por su culpa. Dame para acá, te digo. Échalo para acá. Échalo para acá. ¿No ven que los señores vienen a llevarse el avión? ¿No viste al que venía manejando? Pues creo que sí. ¿Que no era un señor güero? Se fue corriendo al pueblo como alma que lleva el diablo. ¿Estás segura? Bueno, pues allá ustedes si no me creen. Yo digo nada más lo que vi. Maldita sea. Thank you.
sombrero. ¡Vámonos de aquí! He servido, patrón. ¡Ay! Ya viste lo que te sacaste por chismoso. Ándele, jálele para su casa. Y no lo quiero ver más por mi jacal robándose el queso. Mira nomás cómo vienes. ¿Qué te pasó? Ya encontré la bolsa, abuelito. Ya me tenías con pendiente. Acá está la bolsita. ¿Hubo algún problema? Pues sí, unos changos que es que ya se llevaban la petaca. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dijeron? Pues nada, eran changos con cola. Ah, pero luego llegaron unos señores y les dije que tú te habías ido para el pueblo. Y se fueron. ¿Está Filemón? Pues seguro. Llámalo, quiero hablar con él. ¿Con Filemón? Oiga usted, pero si Filemón... Llámalo, es... pronto. Filemón, te voy a llevar con don Panchito que te quiere saludar. Es un señor muy guapo, muy educado. Liro, liro, casi liro. Acá está Filemón. Filemón, te agradezco mucho lo que hiciste por mí. Pero no cuentes a nadie lo que viste. Piérdaste cuidado que él no va a decir nada. Ándale, ya puedes irte, Filemón. ¿Qué edad tiene Filemón? Apenas tiene 8 años. Ser un inocente todavía. Gracias, María, por ayudarme. Dios te mandó del cielo. El que callites del cielo, juites tú. Ay, no ha comido usted nada. Ahorita le voy a hacer hasta otras curaciones y unas quesadillitas. Voy a mandar a traer una curandera o lo llevamos al pueblo con un doctor para que de una vez se vaya. Saben, si mi madre se llega a enterar, se muere. Recuerden, su curación la tengo aquí en las manos. ¿Qué tanto misterio se trae con esa bolsita? Son piedras. Piedras de uranio. Es la única curación para el cáncer. Óigase. ¿Y quién es Patty? ¿Patty? Bueno, es mi madre. ¿Y dónde vive su mamacita, doña Patita? En Texas, Houston. Si usted quiere, lo llevamos para el pueblo. Ahí hay teléfono. Pronto me iré. Por favor, téngame paciencia. Mientras esté aquí, les puedo servir en algo. ¿Les puedo enseñar inglés? Sí, eso está bueno, abuelito. No sabemos leer y este nos quiere enseñar a hablar inglés. Bueno, sentados. Rastreamos todo el pueblo y no la encontramos. Para mí que debe estar aquí en la capital. A su mamá la tenemos secuestrada en su propia casa y debe de buscarla. A mí tráiganme la bolsita. Vale mucho dinero. Gracias, abuelo, por el jorongo y los huaraches.
A mí no me dé las gracias, déselas a mi nieta que le está heredando toda mi ropa. Yo ya no tengo ni qué ponerme. Aquí están los cocos para mis consentidos. A ver, agárrele este, aquí está. Agárrele este el jarro con sus manitas. Está preparada para ser la esposa perfecta. Yo ya no lo aguanto, no encuentro consuelo, siento que me muero por quererlo tanto. Lo que más me apura es la horrible duda que me está matando. No sé si me quieres, si de mí se burla o me está toreando. Ay, Filemón, nunca creí que el amor pegara tan fuerte. Lero, 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 lero. Buenos días, good morning. Buenos días, good morning. Buenas noches, good night. Buenas noches, good night. Señor, mister. Señor, mister. ¿A poco tú eres mister? Sí. Mr. Pancho. Tú eres muy inteligente. Pronto vas a hablar inglés. Ah, ¿hasta cree? Pues a mí no se me pega nada. Ok, ok. Very well, very well. ¿Qué? ¿No te gustaría viajar? ¿Conocer Estados Unidos? Pues sí, pero pues yo qué voy a hacer allá. Te va a gustar. Pero ¿cómo dejo solo a mi abuelito? Tú tienes derecho a tu vida. Estoy ansioso de recuperar la vista para conocerte. Pero hay algo que no me deja ser feliz. El problema de mi madre. Lo peor es que teniendo la manera de salvarle su vida, pero como yo no veo, no puedo hacer nada. Cuidado, don Panchito, no se vaya a caer. ¡Ay! ¿Qué pasó? María, María, ¿estás ok? Yes, I am okay, very well. Hora del otro. Ni se preocupe a usted, Mr. Panchito. Todo tiene remedio en la vida menos la muerte. Si usted quiere, yo puedo ir a entregarlo a la medicina. Lo malo es que nunca he viajado. Ese no es problema. Yo te diré cómo. Ah, pues nomás dígame usted y yo me canso de atorarle. No, no me atrevo a pedirte que vayas. Pero yo sí me atrevo a ir. Por favor, Virgencita, hazme este milagro. Devuélvele su vista. Ahora que sea de ser para mí, yo te lo recibo como sea. Yo viviría para cuidarlo, pero pues, de preferencia, cúralo. Y cuando vea, que no se vaya a decepcionar de mí. Y ahí te encargo a Mr. Pancho. Ahora sí, paisano. Vámonos hasta los United States. Ahí sentadita. Ahora sí. ¿Me traes algo de payuca? Adiós, María. Y no abres bolsita, ¿eh? No. Pues no, no me han reportado nada. Si se hubiera caído algún avión, ya se hubiera hecho la escandalera. ¿Y tiene gente que le reporte lo que sucede en la montaña? ¿Cómo no? Los leñadores, más que hay que esperar. Bueno, vamos a estar aquí algunos días. Hasta luego. Thank you.
dónde vas, paisana? Pues para adentro, para pedir un permiso. Por si no lo sabes, de aquí para adentro es territorio de los Estados Unidos. ¡Ah, caray! ¿A poco ya nos invadieron? ¿Es tu hijo? Solo que tú fueras el papá. ¿A poco te vas a ir de bracer a los Estados Unidos? Pues si tú te vas de hornilla, nos vamos juntos. Pues entramos, mi alma. ¡El golpe, el golpe, el golpe, el golpe! ¡El golpe! Ok. Thank you. Oh, excuse me. ¿Qué quieres? Un permiso para ir al otro lado. ¿Tienes pasaporte? No, pues están recaros. Pero traigo el certificado de mi nacimiento. Eso no sirve. ¡Es buena! Es día de veras. ¿Para qué quieres ir a los Estados Unidos? Es que voy a ver a una enfermita que tiene riomas. No me digas. ¿Y qué quieres? ¿Visita turista? Pues de perdida. Tendrás que comprobar tu solvencia económica. Cuenta en el banco, tarjeta de crédito y factura de tu coche. Ah, y desde luego te advierto, ni el chango ni el turkey pueden entrar. No es turkeys, mister. Se llama guajolote. ¡Ah, qué atarantado es usted! Pues no hay visa. ¿Qué pasó, mister? Pues me estás corriendo. Si somos vecinos. Favor de sacar a esta señora. ¿Qué? Espérate tantito, espérate tantito. El señor le está diciendo que se vaya. Bueno, pues tú qué te traes si el asunto es acá con el mister. No haga escándalo, estamos en una embajada. Embajada te harás tú porque yo voy de subida. Pues mira. Qué caray. Chango, ya, vámonos. Vámonos ya. Ven, vámonos, paisano. Vámonos. Canijo güero. No quiere que haga las cosas derechas. Pero lo que es que doña Patita no se va a quedar sin sus medicinas. Ahí va el golpe. Quítese. Y no les vendo petróleo. A ver cómo se las averiguan. Todos estos. Chihuela, minca, ni canca, ni mislicoli. Amo, ni que pali, huehueto, que mire, pues ahora sí que... Estás de muy buen humor hoy, ¿no, abuelo? ¿Qué tino tiene? ¿Que ya recuperó la vista? Ya veo mejor. Gracias a Dios. Dígame la verdad. ¿Qué mandó con María en la famosa bolsita? Te lo he dicho muchas veces. Piedras de uranio. Sirven por muchas cosas. Para enfermedades, como tiene mi mamá. Mm. Bueno, también para hacer bombas. ¿Bombas? Sí. Entonces, ¿para qué mandó a mi María? $10 Oiga, está el chango, mister. Ya me volaron el chango. ¡El chango! Oh, I mean, let's see.
preocupes. Nelly. Chayo. Sí, de verdad. ¿Te sacaron eso? Hey, come back here. Oiga usted, señorita, ¿cómo le hago para pasar allá para el otro lado? Es que no tengo papeles. ¿What? Sí, nomás allá para el otro lado, sí. I don't speak Spanish. ¿A poco tú tampoco eres de aquí? Excuse me, I don't understand. Come on, honey, let's go. Oye, vieja, ¿qué quería la monesa? Información. ¿Información? ¿Qué es esa? Night. Good morning. Okay, very well. Okay, Mr. Pancho. Órale, ¿qué te traes, payasa? Si yo soy de este lado. Oiga, este güerita, ¿cómo le hago para pasar para el otro lado? No traigo papeles y vengo tan de lejos. Ah, pues por eso no te apures. Mira, yo te ayudo. ¿De veras? Claro. Mira, nada más porque me caes bien. Dame 1,000 pesos y te pongo en territorio gringo. ¿1,000 pesos? Ay, pues ¿de dónde agarro tanto dinero? Te lo doy 50 pesos. ¿50 pesos? Ay, no, mijita, ¿qué te pasa? Ni mi trabajo. Ay, oígaste, pero pues entonces, ¿cómo le hago? Bueno, ya. Te voy a aceptar los 50 pesos. Pero me das también el guajolote. Tantito. Come on, move your ass. Ándale, apúrate, que ya llegamos. Ándale, que llegan los topos grandes. ¿Cuál es? Que me cae la chota. Ándale. Ándale, pronto. Apúrate, que te van a cachar. Ok, Mr. Pancho. Ay, qué chulada de vieja, mire nomás. ¿O de dónde viene? Es que me pasa de contrabando, pero no vayas a decir nada, no me vaya a agarrar la migra. Pues si aquí no hay migra, oiga. ¿Cómo? Pues que no estoy en los Estados Unidos. Qué vacilada le dieron a la paisana. Pues cómo le tantellas. Este no es el Río Bravo. Aquí todavía estamos en Tamaulipas. ¡Guajolote! En la casa de María hay un señor que se cayó de un avión. Dice que va a hacer bombas y luego una guerra. ¡Ah, caramba! ¡Guerrilleros! El abuelo está muy enojado. Usted está servido. Reforma administrativa, paz y bienestar social, muchacho. Espérame allá afuera. Ahorita nos vamos. Bueno, les tengo buenas noticias. Vénganse inmediatamente. Y traigan dinero. Y lo peor es que le pagué por adelantado. Pues no me sacó 2,000 pesos. ¿Y tú cuánto le dites? No, pues yo no le di nada. Es que yo nomás voy para Houston para dejarle una medicina. ¿Y ustedes? ¿Por qué se van de México? Es que la tierra ya no deja. Ya no da para nada. La vida que está tan cara, con lo que nos pagan, no ganamos ni para frijoles. Por eso mejor nos vamos. Qué lástima que tengan que irse. Si la tierra de México es tan buena, se da.
En mi pueblo habían de ver. Hasta la fruta se pudre allí tirada. Y Naiden le hace caso. Ya luego en el mar, tantísimo pescado que ni lo sacan. Pues, ¿qué es lo que pasará? I don't think they'll come back. Let's go. Creo que ya se fueron. Vámonos. Tortilla, porque ya me anda de hambre. Shh, cállate, que nos van a oír. Ponte chata, que viene el tren que va para San Antonio. Pero yo no voy para San Antonio. Yo voy para Houston. Grosas mojadas. Good night. Okay, very well. Okay, Mr. Pancho. A ver, ¿qué traes de Mayuca? Pues nada, pues apenas fui para allá y luego me devolvieron. Sí, así dicen todos. A ver ustedes, ¿qué traen? ¿Qué te hablan? Bueno, ahí lo dejo. Por segunda vez las cosas te han salido mal, Frankie. Exijo que respeten la vida del abuelo y su nieta María. ¿Dónde está mi encargo? En Estados Unidos. María se los llevó. Muy bien, has hecho un enredo fenomenal. A ver, dame datos para localizar a la tal María. Es una muchacha inocente. Es mi nieta. Hacer nada más por el amor. Pase. Hello, dear Pete. Haven't seen you lately. Ay, qué bonito perrito. Ay, qué bonito perrito. It's good to see you again.
Nos echamos unas cheves en my way back. Tomorrow night. Suave. ¿Y se tira? Ahí nos vidrios. Bye bye. Bye. What do you want? $5, stupid. Ay, quedé como gallo ahumado. Buenas tardes, señor del camión. Hello there. You speak Spanish? Of course, I'm a Mexican curious. Oiga, este señor, ¿cuándo pasa el camión que va para Houston? Por aquí no pasa, pero... Súbete, yo te llevo y te digo dónde. ¿En serio me llevaste? ¡Sure! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Dios lo bendiga! ¡Ándale, ándale! Bueno. ¡Ándale, gracias, súbete! Gracias. ¡Ay! Todo sea por el amor. Mm-hmm. Lisa, con cuidado. Ok, Monkey. $5. Toma. ¿Se te perdió algo? Hazte para acá. ¿Cómo te llamas? María Nicolasa Cruz, para servirle a Dios y a usted. Yo soy Peter Table. ¿Cómo dijo? Peter Table, que en Spanish quiere decir Pedro Mesa. Ah. ¿Sabes que estás muy linda para andar tan sola? ¿No te doy miedo? Ay, no, don Peter, que va. Hasta se mira más bueno que el pan de Texcoco. Te caigo bien, ¿verdad? Sí, pero hágase este para allá. Es que me gustas mucho. Que se quite, le digo. Bueno, es que hace un momento te iba a decir algo del amor. Dime más del amor. Dime más del amor. Dime más del amor. Dime más del amor. ¡Ay, de la mordida que le voy a dar para que se esté quieto! ¡Ay! Come on, baby. ¡Ay! ¡Ese quieto grito! Nadie te va a oír. Un kiss, a kiss. Un beso. ¡Que se lo dé su abuela! ¡Suélteme! ¡No! Ven, ven. Come back. Come back. Come back. Come back. Let's get some action. ¡Ay! ¡Wait! ¡El güey será usted! Come on, come back. ¡Abuelito! ¡Mr. Pancho! ¡Let's play! ¡Suélteme! ¿Por qué lo acuso con mi abuelito? ¡Kissy! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! Come ¡ya on. Me rompió mi vestido! Okay, ¡come on! ¡Come on! Ay. ¡Baby! ¡Come on! ¡Please! ¡Come on! ¡Take! ¡Zaparro! Del desierto. ¡No! Aquí no te paches. Yo matarte y arrancar cabellera por desobediente, niño cara pálida. ¡Ay! ¡Ay!
Líder Chivoloco, gran jefe de tribu Pluma Blanca. Gracias, señor, por haberme ayudado. ¿Ya estés de los indios voladores de Popantla? ¿Qué pasar, ir ahí? Hasta ha de disimular. Mira, hasta nada más cómo me vino a encontrar. No preocupar. Yo ir a una convención de jefes pilerrojas a San Antonio y yo venir caminando desde Arizona con mis cuatro esposas. ¿Cuatro esposas? Cuatro. ¿Y por qué creaste tantas? Ni tener derecho a cinco. Andar buscando a la última. Tú venir conmigo, para yo presentar con las demás. ¿Y dónde están las otras? En mi tipi. ¿En el tipi qué? Tipi, tienda de campaña. ¿Ah? Terminar. ¿Ya? Aquí estar. Bueno, pues muchas gracias por todo, señor. Muy amable. No. Tú venir conmigo. ¿A dónde? Caminar. Ay, ¿qué me vas a hacer? No preguntar. ¡Ay, no! ¿Y qué andar haciendo tú con niño travieso? Pues nada. Nada más me iba a llevar donde agarrar el camión para Houston. Yo después llevarte. Ahora ser más importante tú conocer a mis esposas. Oígaste, don Chivo, ¿por qué mejor eso no lo dejamos para otro día? No. Tú ya ser casi mi squaw. ¿Tú qué? ¡Squaw! ¡Wow! ¡Wow! ¡Caminar! Espérame, tu coyote emplumado, no camines tan fuerte. ¡Ay! Ser María Nicolasa Cruz y yo salvarla de gran peligro. Ser aviso del gran Manitú. Ellos ser mis suegros y yo querer ceremonia para Quintescuau. Tú sentarte. Llamarte ahora Flor de Cempasúchil. Ni notarte cansada. Tú dormir ahora. Yo a llevarte mañana a Houston. No, don Chivito. Nada más hasta el camión. Thank you.
pasar. No, 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 nada. Así gustarme, agarrarte cansada. ¿Y ahora? Oigaste, don Chivo, ya me rugen las tripas de hambre. La verdad, gran jefe Chivo Loco, también rugir tripas de hambre. Mi querer una hamburger con cheese. Pues sí, pero yo querer comer, no querer cheese. Cheese, ser queso en inglés. ¿Cómo? ¿Queso cheese? ¿A chispiajos? No, pues vamos a entrarle al cheese. Caminar. Hazte un lado, déjame ver a la india esa, hombre, pues. Ándale, guáchala. ¡Bailamos, madre! ¡Bailar mangos! ¡La más una, cuñado! Pero... ¡Let me see, please! Cuando platico contigo, cuando miro tus ojitos, cuando estoy entre tus brazos, ¡ay, señor, qué re bonito! Lo malo de este romance, que tú tienes compromiso, y lo que me ando buscando, que me rompan el hocico. Deje ver, por favor. Cara pálida, a querer volarme, vieja. Me van a matar, por Dios te lo ruego, no me hagas pecar. Ya no me provoques, tampoco me quites lo que no me da. Amores que tengan dueño, pues mejor tener lo propio para no desear lo ajeno. Pero el amor cuando llega, llega y pega bien macizo. Ya ves cómo nos queremos con todo y tu compromiso. Aléjate, mi alma, ya déjame en paz. ¡Quítese! Por Dios te lo ruego, no me hagas pecar. Ya no me provoques, tampoco me quites lo que no me da. ¿Qué pasa, huerco? ¡Caminar! Cayendo el muerto y aflojando el llanto. ¡Cáete! La tequila...
Dame mi tequila. Lo único malo es que está en inglés. Dármela. Yo leerla. Tú no poder tener secretos para mí. Tú ser ya casi mi mujer. ¡Qué caray! ¿Desde cuándo, don Chivo? Desde que vi ponerte esa pluma. Esa pluma a ser señal de matrimonio. My love. Bueno, mejor yo traducir. Mi amor, tal como quedamos, hay que desligarse de la gente que tú ya saber. Yo tener un accidente y perder la vista haría darte medicina muy valiosa. Ser necesario que entregar a Max y así estar liberados y poder vivir felices. Necesitarte más que nunca. Escribirme lista de correos. Te ama, Frankie. Yo tengo que entregarlo la carta. Pero también tengo que averiguarle unas cositas. Estar bien. Caminar. Ahí. ¿Aquí será? Pues es hacer señas. Don Chivito, pues aquí ya llego yo solita. Muchas gracias por todo y aquí está su pluma. No poder dejarte ir. ¿Va? ¿Por qué no? Poder pasarte algo. No, hombre, ¿qué me va a pasar? Ya estoy grandecita. Es que tengo que hablar unas cositas que no poder oír tú. Yo acompañarte. No, don Chivo, ya no creo que me acompañes. Que también me vas a volver loca. Y a luego ver para qué eres una chiva loca. ¿Qué? Yo esperar aquí. No, hombre, no me esperes. Mejor ya vete, ándale allá con tus mujeres. Ya vete. Yo esperar aquí. Van a salir, mira, no te digo. Míralo. Estoy sentadote. Yeah. Good morning,
Good night, ok, very well. Ok, Mr. Pancho. What? ¿Sabe usted que ando buscando la casa de la señora Patty? ¿Patty? Yes, I'm Patty. ¿A poco usted es? Yes. Pues, ¿sabe usted que le traigo un recado de Mr. Frankie? Frankie, oh, yes, where is he? Please, come in, come in, please. ¿Segura que usted es la señora Patty? Sí, yo soy Patty. Why? ¿Sabe usted que es que yo traigo un encarguito para la riuma de la señora Patty? Pero pues a mí se me hace que usted ni tiene riumas, ni es la mamacita de Mr. Frankie. Hmm. Yes, I'm the mamacita linda de Mr. Frankie. Look. Come on, give it to me. Come on. Give it to me. ¿Tú eres la novia de Frankie? Yes, Frankie and me marriage. Casarnos. Yes, that's right. Pero no tienes riumas. Riumas? No. Pues entonces no te doy nada. Here. No. Take this. Yo no quiero nada. Take it. No. Take it. No. Hey. Dame la bolsita. Dame la bolsita, que mi hijo viejo está luchando. ¡Y enoja, regalo! ¡Dame mi bolsita! Thank you.
¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese! Oh,
Ay. Vamos afuera. Vámonos. Vámonos de aquí. Let's go. ¡Sáquese aquí! ¡Vámonos! ¡Ella, come on! ¡Suéltenme! Something, please. Sorry, Alpha.
Come on, get back there. I'm sorry. Okay, very well. Bueno. Okay, come on, let's go. Pues I go home. Señorita, ¿estoy ayudando a nosotros a capturar una banda internacional de contrabandistas? Pero está ilegalmente en el país. Leyes a hacer no puede quedarse. No, pues al cabo que ni quería. De todos modos ya me iba. Puedes regresar con un pasaporte y estar aquí para algunos días. Pues fíjese hasta aquí no, que a mí lo gusta más mi pueblo. Ancina, que pues, thank you very much. Goodbye, okay, very well, okay, Mr. Pancho. ¡Abuelito! ¡Abuelito! María, déjeme, yo puedo solo. Mijita, dime cómo te fue. Okay, very well. Yo sabía que mi María iba a poner a los gringos en su lugar. María, qué bueno que regresaste. Sí, ya regresé. Llevé tu encargo, pero no lo encontré a tu mamá. Bueno, pero ¿para qué te lo digo si tú ya lo sabes? ¿Ah? ¿Y tu mamacita Patita se quedó en la cárcel? Perdóname, María. Ya puedo ver. Sí, yo también ya puedo ver cómo son los hombres. Al fin puedo conocerte. Eres como me imaginé. Mejor ya ni hables. Lo bueno es que ya no te quiero. Ni me quiero casar contigo. ¿Tú casarte conmigo? ¿De modo que tú...? Sí, pero ya no. María, ¿me perdonas? Give me your hand, please. Okay, Mr. Pancho. Okay. No, no. Ay, abuelito. Pues ahora sí ya estamos de vuelta otra vez en nuestra casa. Buenos días, María Nicolasa. Buenos días, don Pedro. Crispín, buenos días. Muchas gracias por vernos cuidado los animalitos. De nada. A ver, abuelito, lo ayudo porque ha de venir hasta todo en tu nido. Abuelito, voy a ordeñarlo la vaca para traerle su leche. Muchas gracias, mija. ¡Qué linda eres! Vámonos para adentro. Es que por ahí anda rumbeando otro avión. Y ya no queremos Mr. Panchos. Vámonos. Vámonos.